Hola, buenos días. Con ustedes, Desiderio Maíz. Hoy, 29 de junio del 2014, vamos a celebrar aquí en el campo de tiro El Marañal, en Cuenca, el Campeonato Regional de Foso Olímpico, que son 125 platos más playoff. El playoff se va a celebrar a 25 platos a un solo tiro. Y de momento llevamos ya 72 inscripciones, lo que quiere decirse que va bastante bien. Y de vez en cuando ya suena por ahí algún 25 que otro. Los equipos vienen fuertes de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Así que vamos a ponernos en contacto rápidamente con los colegas que los tenemos por ahí por las canchas con la cámara. Y Francisco García Serrano, que lo tenemos aquí hoy participando, le he preguntado por sus impresiones para el 2014. Y esto es lo que me han contestado hasta ahora. Pero bueno, este 2014 lo llevamos un poquito complicado ya. Está la cosa. Vamos a ver. Esto de. Si nos centramos un poquito. Esto de adelgazar, ¿te ha sentado mal? ¿Bien? ¿Cómo? Pues. En el tema de salud, bastante bien. Pero en el tiro, hasta que no me centre, está la cosa un poco complicada. ¿Y el 2013? Bien. Muy bien, pues que tenga suerte hoy, ¿eh? Gracias. Que esto de Castilla-La Mancha es más serio de lo que parece. Solamente se hace una vez al año. Una vez al año. Sí. Muy bueno. No, aquí estamos con toda la. Con toda la pole. Bueno, ¿el Alberto estaba aquí en Castilla-La Mancha con licencia o no? Sí. ¿O es que están en algún lado? Estaban por Turquía, me parece, se fueron por ahí, está. Y preparándose para el Gran Premio Fundeto de Granada. Muy bien, Paco, que tenga suerte. Thank you.
Bueno, pues ya tenemos aquí los 6 mejores clasificados. El Rodríguez Rubio entra con 121. Ibáñez Galdón con 121. Cantero Ruiz con 118. Rodríguez Uris con 117. Granados López Tello con 116. Y García Santa María con 116. El Eloy Rubio Villarrubia se queda en puerta con 115. Por tanto, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. ¡Oh! Bueno, pues damos por finalizado el campeonato regional de foso olímpico de Castilla-La Mancha y la tirada la ha ganado Ibáñez Galdón, que es de la Comunidad Valenciana. Y el campeonato regional de foso olímpico de Castilla-La Mancha la ha ganado este señor de la gorra, Rodríguez Rubio, que lo tenemos de representante para todo el año 2014. Así que revisando nuestra clasificación por equipos, pues nos vemos una cosa algo sorprendente aquí en Castilla-La Mancha. Como por ejemplo ese que el equipo de Ciudad Real ha hecho en 15 series 352 platos, a una media de 23,46. El equipo segundo, Albacete A, ha hecho 348 platos, a una media de 23,20. Y el equipo de Cuenca A ha hecho 334 platos, un poquito más descolgado, pero también muy bien, con 22,26%. Esto nos indica que el nivel de Castilla-La Mancha, que ya nos decía Francisco Ginés García Serrano anteriormente, está a un nivel que no ha estado nunca. Y esto con la ausencia de dos tiradores internacionales que también son de Castilla-La Mancha, como Alberto Fernández y Jesús Serrano Lara. Terminando con esta entrega de trofeos y la clasificación que os pongo ahora para que veáis a qué nivel está Castilla-La Mancha, pues nos despedimos de todos mis colegas y colaboradores y pronto nos veremos por ahí. ¡Hasta luego!